es un nuevo gameplay de Chan 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 Carapalán. A ver, salí de excursión, ¿sí? Salí de excursión hasta llegar acá. Y me escondí acá porque dije, no puede ser, me están faltando unos enemigos del Towncraft. ¿Cuáles? Unos magos y otras cosas que hay dando vueltas. Ahí veo un nodo naranja. Y los encontré. Yo dije, o hay un problema con mods o algo hay. Por eso dije, no voy a decir nada, voy a salir, voy a buscar y los voy a encontrar. Miren dónde estamos. 1400 metros, 500 metros, o sea, estamos lejísimos. Encontré varios de estos, pero sin enemigos. Yo ya pensé que era un problema de mods, pero encontré esto. Así que vamos a ir a atacar. Tan, 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 tan. Guarda, dicen que son muy poderosos. Nosotros todavía no nos enfrentamos. Va a ser la primera vez que nos enfrentemos a estos. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Hay uno que está súper chetado. Ok. Deséenme suerte, ¿eh? Vamos. Que no tienen retroceso, guarda. O tienen muy poco retroceso igual. Bueno, no, tampoco me sacan tanto. Le damos. Bien. Y este. Esto, Voiced. Es una de las cosas que... ¿Qué es eso ahí arriba? Hay una ciudad flotante. Uy. Le vamos a dar al chetado. Guarda, guarda. Tiran fuego. ¿Qué tiran ahí? Guarda. ¿Qué son? No. A ver, me matan. Salimos. Están muy, muy chetados. No. Me mata. No. Quietos. A ver, comemos. Están demasiado chetados estos muchachos. Necesitamos vida. No trajimos nada. Podríamos haber traído un... Demasiado chetados. Okay. Algo largaron. Se está prendiendo fuego todo. Hay más ahí. Vamos a esperar a recuperar un poquito la vida. Tenemos un descuento de bis al 1%. A ver cómo queda. Apágate. Bueno, jinete sin cabeza. Vamos. Vamos. Están muy chetados estos muchachos. Este es el más chetado. Pero... Guarda. No. Guarda. ¿Cuántos salieron? No vamos. Están demasiado chetados. Guarda. Y tienen un alcance terrible. Vamos a darle. Estos son los que menos me preocupan. Hay una bola que me pega y me saca montón de vida. Vamos a darle a estos. Uno menos. Ahí me tiraron otra bolita de esas. No, me pegó justo me pegó. Bien, tenemos esto. Guarda. Esas bolas encima te siguen. Espera, loco de porquería. Me matan. Salimos corriendo. Apágate. Comemos. Es una... Salimos de acá. Que venga él. Recuperemos un poco de vida, muchachos, porque nos van a destrozar. Ahí viene. Estamos recuperando un poco de vida. Un poco más de vida. Venimos por acá atrás. No. Es imposible este muchacho. Es imposible.
Guarda, guarda, muy despacito, nos vamos a ir acercando. Uy, esa bola me mata. Tomá, tomá, qué porquería me diste. Un hacha con irrompe. No te la puedo creer. Mirá la porquería que me dio después de estar peleando 8 horas. En realidad, necesito un libro. Vamos a matar a este. Este es mucho más fácil, ¿no? Listo. Este libro necesitaba. Saquémonos ese gorro de porquería. Me siento increíblemente bien. Necesitamos este libro. Ahí agarramos eso. Esto, Eldritch Stone. Nos lo vamos a llevar también. Pues no sé para qué puede ser, llegar a servir. Chuchu, está pasando. Ah, el señor que desinfecta. Vamos, haga ruido, señor. Es gratis. Bueno. ¿Qué vamos a hacer a partir de acá? Vamos a ir a casa. Primero vamos a leer el libro. Ok. Y ganamos Warp. Eso es lo que necesitábamos. Vamos a sacar un par de cositas para. A ver, esto lo quiero sacar. Quiero sacar esto. Necesitamos hacer un pico con eficiencia y con un par de cositas. Ya vamos a hacer todas las investigaciones. No hice ninguna de las investigaciones. De a poquito a poquito. Ahí sacamos este. Y este de acá abajo también. Y estos dos de acá también. Y este también. Bien. Y este también. Espero que sirva para algo esto, ¿no? Ok. Y acá hay uno más. Uno más y ya estamos. Listo, listo, listo. Tenemos más experiencia. Y nada. Acá seguramente vamos a hacer un corte porque aparte está de noche y no se ve casi, casi, casi nada. Casi, casi, casi nada. Y nos vemos en casa en 3, 2, 1. Y hola, ya llegamos a casa. Iba a hacer la presentación de vuelta. A ver, ¿qué les quería mostrar en casa? Primero que saqué todas estas cosas para hacer, que las vamos a hacer ahora. Si lo ven rápido, las voy a terminar haciendo en casa. Ya tengo pluma, tengo tinta para hacerlo. Me quedó una sola hojita. Y eso que saqué lo que habíamos plantado por acá. Y quería mostrarles también, qué pasó desde el capítulo anterior. Primero me puse puertitas ahí, me había olvidado de mostrar. Segundo, que acá nos faltaban unas escaleras, que no llegan hasta arriba, pero puse las escaleras. Por lo menos podemos subir. Llegamos acá. ¿Qué más, Nico? Hice toda la parte de esta muralla. La verdad, no sé cuánto tiempo, ¿eh? Muchas horas. Acá me falta todavía terminar. Me faltan las dos torres de las esquinas. Pero no saben lo que me costó. No tienen ni idea lo que me costó. Porque también no solamente fue piedra, sino fue tierra. Porque ahí pasaba un río que tuve que subirlo con tierra hasta acá arriba. Me costó lo que no está escrito, en fin. ¿Qué pasa? Necesito terminar las dos torres de las esquinas, que no sé cuándo las voy a terminar, no es que para el próximo capítulo olvídenselo. Y ahí arriba me falta continuar con el castillo. Todavía el castillo no está terminado. Lo vamos a hacer, con tiempo lo vamos a hacer. Pero nada, ahora lo que voy a hacer es terminar todas estas cosas. ¿Dónde están las cosas que agarraste antes? Las guardé en los cofres. ¿Qué pasó? No sé, no grabó. Había puesto para grabar, no grabó y empecé a hacer distintas cosas para comenzar. ¿Qué hice? Abrí el libro, empecé a sacar las investigaciones que íbamos a hacer ahora. No hice mucho más. Esto no sé por qué tiene 66% si yo lo veo 100%, ¿no? Capaz que, no sé, tendremos que descubrir cosas. No tengo idea. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta parte, el Eldritch, que no estaba, fue el libro que encontramos que lo tenían los magos, ¿sí? Le hice un clic derecho y me apareció ese nuevo en el libro, en el Taumonicon, me apareció el Eldritch, ¿sí?
Nada, no hay cosas muy raras, es simple, pero bueno, quería avisarles que no sé por qué no grabó esa porquería. Acá está lleno de bichos. ¡Mueran! Vamos, listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ponerme a investigar todas esas cosas. Tenemos un cerebro, tenemos dos cerebros. Vamos a comer los cerebritos. La verdad que me dieron la comida de toda la temporada estos cerebros. Subimos. Y me voy a poner acá a investigar. Sí, acá. Vamos a poner esto por acá. Y tenemos 3 millones. Voy a hacer una pausa. Esto va a ser muy largo y por lo que veo son cada vez más complicados. Malditas hormigas. Y nada. ¿Cuántos tenemos? Tenemos toda la fila de arriba y dos más. Nada, nos vemos en un ratito cuando haya terminado de... Opa. Ok. Nos vemos un ratito cuando haya terminado de descubrir todos estos. En un ratito nos vemos. En Y ya 3, estamos en casa. A 2, ver, 1. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, tuve que esperar un día entero para reparar el Minecraft. Tuve algunos problemitas, pero ya están solucionados. ¿Qué pasó con lo que estudiaste? Ah, ¿lo hiciste? Sí, lo hice. ¿Qué pasó? Se me borró un capítulo. Bueno, un capítulo, una parte del capítulo. Y aprendimos. A ver, esto que es relativamente para cargar más rápido la varita. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos estos cuatro que son: conmoción, capaz de enfocar energía elemental, tirando relámpagos de la varita. Tira trozo de hielo. ¿Qué más? A ver. Esto excava, saca tierra y piedra. Bien. Y esto es comercio justo. Parece que intercambia bloques, ¿sí? Eso habría que investigarlo. Después investigué esto que dice has añadido nuevas mejoras a los métodos que se utilizan con los nodos de aura. Ahora eres capaz de absorber bits 3 veces más rápido de lo normal. Ok. De acá nada más. Disculpen que lo... Uy, ¿y esto? Crystal Farmer. Bueno, ya lo aprenderemos. De acá, ¿qué aprendí? No. No. Este aprendí que tirando estas pepitas ahora toman los aspectos de las pepitas. Eso está bueno. Esto, cuando tiras una mena de hierro, te da 12 veces. O sea, te da este producto que si lo pones al horno, te da 12 veces lo que tenga. O sea, 12 veces por hierro. Eso está interesante. Manufactura alquimia. Crear sustancias más complejas desde cero. Uf, no tengo idea. No sé si lo tenía aprendido o no, ¿eh? Las cosas en sus partes básicas. Varias razones por lo que me da mala idea, pero ¿qué es progreso sin riesgo? No tengo idea. Tú deberías poder crear más de ellas. Si tiene una pólvora, me dan dos de pólvora. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, aprendí varias cosas. Una cosa de las que aprendimos, que es el horno infernal. Esta es importantísima, el horno infernal. La vamos a hacer. Vamos a tratar de hacerla, ¿sí? ¿Dónde? Yo creo que en el piso de arriba. Ya lo vamos a ver. Por cierto, pasó... ¿Cuánto tiempo habrá pasado esto que es? A ver si hay algo más. Aprendí varias cosas. Lo que pasa es que... nada, me puse... Esto de infusión lo aprendí. Esto de... No sé qué. Lo aprendí. Es clear, no sé qué cosa. Bueno, el horno. Esto de infusión, si lo quieren leer. En realidad sirve para ponerle, por ejemplo, a un bloque de madera, ponerle distintas cosas de ignis y demás poderes adentro, pero no sé bien para qué sirve. ¿Qué más hice? Recogí lo que estaba ahí sembrado, cosa que ya tengo más. Ya tendríamos que hacer el lugar para hacer las pociones. ¿Qué más? Bueno. A ver, el capítulo anterior, en este capítulo antes del corte, fue el día de ayer en realidad. Acá me falta una madera. ¿Tengo madera?
Tengo justo una, mira. ¿Casualidad? Ok. ¿Y qué hiciste en todo ese tiempo? Si salimos afuera. ¡Chan-chan! La tercera torre. La tercera torre. Va, está en proceso de hacerse, ¿no? O sea, no esperen que lo haga de un segundo al otro. Me costó mucho, me tiré una hora más o menos haciendo eso, esa torre. ¿Ya se puede ir por adentro? Sí. Se puede ir por adentro, se puede ir por arriba. Se puede ir por todos lados en realidad. Por ahí abajo hice una puerta y si sí, subimos. Chuchum, chuchum, me estoy muriendo de calor. Eso es otra cosa. Hoy en Argentina hizo 30 y no sé, 39, 40 grados de calor. Cosa que es infrahumano esto. Ya no se puede ni grabar con este calor. Bueno, hice esto. Esto se está en fase de construcción, pero ya casi terminado. La verdad que hoy hicimos, por lo menos construimos un montón de cosas, investigamos un montón que las quería demostrar, pero nada, las mostré y el capítulo, no sé en dónde quedó, esa parte del capítulo. ¿Qué más, Nico? ¿Qué más? ¿Qué vamos a hacer en el próximo capítulo? En el próximo capítulo, no puedo ir para arriba, acá no. En el próximo capítulo vamos a hacer la parte de pociones y necesito construir. ¿Qué necesitas construir, Nico? La parte del castillo de ahí arriba, ¿sí? Esa parte, toda esa parte la tengo que construir. Va a costar, pero la idea es terminarlo de hacer porque ahí quiero hacer el horno infernal, ¿sí? Ahí arriba del castillo, porque el horno infernal puede traer. Porque ahí tengo que hacer unas escaleras o algo. El horno infernal puede traer problemas de que se te puede contaminar el piso. O sea, necesito hacer una zona segura. Segura, seguro, seguro. Y faltarían los saludos. Por eso lo terminé el día de hoy y no ayer al capítulo, porque estaba esperando que pongan a quien quería que saluden. Chan cham. Chan cham. Ese pim que escuchan a cada 5 segundos. Y ese ruido es de un juego, pero los otros ruidos es de mensajes de Twitter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mensajes de Twitter y un comentario en un video de Atila. ¡Vamos! Ok, los saludos. Vamos a saludarlo a Joni Venegas Domínguez. Joni Venegas Domínguez, un saludo gigante de aquí. A ver, Joni Venegas. ¿Quién más tenemos? Tenemos a. Uy, un segundo que lo había anotado y cambié de página. Acá tengo mi tarea hecha. Ahí estamos. Un saludo para. Tan, tan, tan. Blaziken 220. Uf, se complican los nombres, ¿eh? Tenemos a Blaziken 220. Un saludo para allí. A Matthew Chávez. Otro saludo para Matthew Chávez. Y. Edu Gamer Pro 2004. Uf, que pasó tiempo, ¿eh? 2004. Por eso en los nick no aconsejo poner años, fechas, números, pero bueno. Y a Martín San Andrea, que ya lo saludé en el anterior, pero que como no ve mis vídeos completos, no se dio cuenta jamás que lo había saludado. Y después a Jumper Destructor. Ok, vamos juntando gente. Jumper Destructor, otro saludo por acá. Y por suerte, hoy ya me quedé sin saludos. Oh, por suerte, y porque tengo que hacer otro video más y tengo que seguir saludando gente. Antes no saludaba a tanta gente, ahora empecé a saludar solamente en Minecraft, ¿eh? Porque ahora vamos a empezar a tener tres series. Bueno, iba bastante bien. Vamos a tener tres series y si saludo en las tres series se me va a complicar a mí. Mirá, mirá, salto dos de una. A ver. ¡Oh! ¡Eso! Este castillo es increíble. ¿Dónde vieron un castillo tan bueno? Casi más me cae. ¿Dónde vieron un castillo tan bueno? En ningún lugar. Eso lo vamos a construir mañana. ¿Seguro? Seguro. Necesito bloques. Voy a conseguir bloques para mañana, no se preocupen. Vamos a tener que picar. Bueno, me voy a picar. Me voy a picar y nosotros nos vemos el día de mañana. No, vamos a hacer un poquito de picar. De picar solamente porque hace cuánto no hacemos una mina, hace 2.000 millones de años, ¿no?
No, no, no tanto. Cuando hicimos un capítulo hace poco, relativamente poco, donde picamos, ahora que me acuerdo, subimos por acá. No puedo pasar por ahí, vamos a dar la vuelta. Esta es nuestra antigua casa. ¿Cómo se extrañaba nuestra antigua casita, eh? No la quiero derribar todavía. Bajamos, bajamos, bajamos a los golpes. Vamos, un golpe más, un golpe más y un golpe más. Bien. Y nos vamos a ir para allá. Estamos en altura 10. Vamos a ir un poquito más arriba. Aparte necesitamos conseguir los diamantes. Y no estoy hablando de diamantes comunes. No, 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 no. Estoy hablando de diamantes de otro tipo. Esto ya estuvimos acá. Ok, pero si nos metemos para acá, hacemos sorpresa. Eso es muy peligroso, muy peligroso. A ver, ¿dónde llega esto? Ok. Vamos a poner. Ay, no quiero gastar ladrillos de estos. Vamos a poner esto ahí. Bien. Y vamos. Un poquito más. Vamos a picar, aprovechar la última parte que nos queda. Bien, 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 bien. Necesito montonazos de carbón. ¿Por qué no tenés eficiencia en el pico? Porque me olvidé. Y tengo pocos niveles. Ahora voy consiguiendo niveles picando un poquito. Necesito preparar mucha piedra para el capítulo próximo. Mucha, ¿eh? ¿Llegaremos? Yo creo que sí. Yo creo que sí llegamos. ¿Qué es esto? Ah, ok. Seguimos. Necesito esto. Esto sí lo necesito. No se está viendo nada, ¿no? No traje. Traje madera, por lo menos. Infraladrillos. ¿Por qué tenés infraladrillos? Porque estaba viendo. Eso. Me estaba olvidando. Lo que pasa es que a veces no me acuerdo qué cosa dije en el capítulo que. O en la parte del capítulo que no grabó. Los infoladrillos los tengo para hacer esto, ¿sí? Infradrillos. Necesito barrotes, necesito mucha obsidiana. Pero no hay problema. Vamos a buscar la obsidiana si ya tenemos para hacer el. ¿Cómo se llama? El horno infernal. Uy, miren lo que tardo. No, 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 no. Es mucho. Es mucho lo que se tarda para la obsidiana. ¿Tengo obsidiana en casa? Sí. ¿Se acuerdan cuando hicimos el. ¿Cómo se llama? El portal al Ender. Ay, ay. Me la mandé, me la mandé, me la mandé, me la mandé. Oh. ¿Por qué no me quemó? Ignífugo, porque tengo los zapatos de ignífugo. Ah, mira. Bueno, nos salvamos por eso, ¿eh? Nos salvamos por eso. Ok. Bueno, vamos a ir dejando el capítulo, me parece. Es que no sé cuánto tiempo vamos, porque me perdí. Que desde el anterior corte y cuando grabé dos veces, vamos a sacar justo lo que necesitaba. Me pierdo, me pierdo. No, no, no tengo idea cuánto tiempo llevo grabando. Vamos por acá, a ver. ¿Hay algo por acá? Pasa que no traje antorchas. Si no, podríamos estar picando un rato. Ok. Bien, redstone, redstone, redstone. Esto por lo menos me sirve para iluminar un poquito. Sacamos eso. Acá hay un poquito más. Necesito encontrar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sé que no están viendo nada. A ver, acá hay lava por atrás, me parece. Vamos a prender esto. Por acá hay lava. Picamos rápido dentro de todo, ¿eh? No, es una antorcha. Ok, necesito esto. Prendemos esto. ¿Y acá qué tenemos? No sé por qué no lo había agarrado antes. Y nos vamos para allá. Estos a veces dan unos diamantes. Que ahora no me lo están dando. Pero es creo que porcentaje. O sea, no sé cuántos tenés que romper y te dan. Y te dan uno de los diamantes que necesitamos. Cada uno de cada color da diamantes de distintos colores. Esos diamantes, si yo tengo todos, puedo hacer una espada que se va de tema. O sea, una espada que es la super espada, más o menos. Se me apagó el. Ah, no, no, está prendido. Pasa que. Ah, tengo antorchas, tengo antorchas, tengo antorchas. ¿Qué hacemos entonces? Sacamos un poquito de redstone. Vamos a necesitar redstone, como siempre. Vamos a necesitar de todo, en realidad. Bueno, a ver, no de todo. Algunas cosas, algunas cosas. Tenemos que ir uno más arriba. Vamos para arriba.
Y ponemos una antorchita más acá. Hasta que se me acaben las antorchas, va a seguir el capítulo. Más que nada por un tema de no hacerlo fuera de cámara, ¿sí? Porque después no van a saber qué cosas hice y que no voy a guardar todo esto. ¿Qué son esos dos pergaminos? Son dos pergaminos que quería investigar para mejorar la varita para que tenga más capacidad. ¿Por qué? Porque para hacer el horno infernal este se necesita 250 de tierra y 250 de ignis, de fuego. A lo que me hace pensar que vamos a necesitar mejorar la varita. Para mejorar la varita, upa. Ok. Para mejorar la varita, vamos a necesitar, eso lo vamos a dejar para que nos ilumine, aprender esos dos pergaminos. ¿Por qué? Porque uno es para, yo creo que son las, yo creo que es la madera del árbol blanco que vamos a necesitar. Bueno, no, no, no está mal. Vamos a dejar que fluya. Que fluya, que fluya. Ahí, y le abrimos acá si no, tenemos un poquito de luz. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar. Oh, opa, opa. Ok, nos vamos para allá. Bien, bien, más rápido que la lava. Opa. Bueno, acá no. Vamos para acá. Rápido, rápido, Nico. A ver, sigue la lava ahí. Sigue la lava ahí. Ok, vamos a subir dos. Ah, lápiz azulí. Vamos, siempre necesitamos lápiz azulí. Lápiz lazuli, vamos con lápiz lazuli. Vamos. A ver, ahí está, la lava está a nivel del piso. Vamos para acá. Un poquito de hierro no hace mal, pero no podemos cruzar por ahí. A ver, por acá. No. ¿Por acá? Sí. Sacamos un poquito de esto. No se pueden quejar, ¿eh? Hacemos minas, agarramos el Towncraft 5, hacemos de todo en un capítulo. Los super capítulos los voy a poner. Ahí, y vamos por acá. ¿Esto qué es? Esto, a ver si me sale el diamante. Les quiero mostrar un diamante de los que salgan de esos. Pero no, no sale ninguno. Sí, acá salieron dos. ¿Ven los que les digo? O sea, necesito encontrar de esos, pero no, no, no lo básico, sino los diamantes nada más. Opa, se me rompió el pico. Qué complicado. ¿Cómo se me va a romper el pico? ¿Cómo salgo de acá? Bueno, a ver, vamos yendo para casa. Ok, justo la lava se detuvo. Vamos por acá. ¿Cómo hice para bajar? Ahí. ¿Y cómo volvemos a casa? Casa está para la izquierda, ¿no? ¿Para dónde está casa? Para la izquierda. Ahí no podemos ir. A ver por acá. Acá. Sí, acá. Vamos. Para arriba. Y esto, ya ni me acordaba. Acá estábamos. Increíble. Fue rapidísimo. No se pueden quejar. No se pueden quejar y nos hicimos un montón de piedra, un montón de materiales, un montón de cosas. Uy, qué calor. Por favor, bajen la calefacción de la Argentina. Si Dios me está escuchando, que sea buena persona y que vaya bajando la temperatura de Argentina porque nos estamos muriendo acá. Ok. Vamos para arriba. Bueno, ¿qué más vamos a necesitar? A ver, ¿cómo se hace el pociones? ¿Cómo se llama el de este? Necesito. ¿Cómo se hace esto? Una varita de Blaze y roca. Listo. Más fácil imposible, ¿no? Tenemos roca, sí. Una varita de Blaze. Tenemos seis. Tenemos más de seis. En realidad tenemos más por ahí. Vamos a buscar dos. Dos. Yo te diría hasta tres. Ahí. ¿Por qué? Porque así tenemos tres. A ver, vamos a. No, no, no. Le estoy pifiando al lugar. Acá es. Esto así. Y piedra. Bien. Tenemos los tres. Tenemos los tres. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos hacer un lugar para apoyar esto. ¿Y dónde lo vas a hacer? Eso es lo importante. ¿Dónde? Estos cofres los voy a sacar. Y vamos a ponerlo acá. Acá los tres, ahí los tres, seguro, seguro. Este piso ya no lo vamos a usar para más nada, o sea, ya está todo, todo hecho. Bien, 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 bien. Necesitamos botellitas. ¿Tenemos vidrio? No sé si tenemos vidrio. Tenemos vidrio.
Estamos súper, súper. Vamos a poner botellitas. A ver. ¿Se puede poner así? Sí, pero estos se me fueron. No importa. Tenemos 48 botellitas, que es demasiado. Necesitamos hacer agua. Sí, que nunca termine. ¿Qué tenemos bueno para hacer eso? Me gustaría la diorita, pero no sé si tenemos más. Diorita, listo. Tenemos diorita de sobra. A ver, vamos a hacer un lugar de 4x4. 1, 2. O sea, 1, 2. Ahí, 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 ahí. Bien. Esto lo vamos a rellenar porque si no va a pasar para abajo. Y acá vamos a hacer esto. No tengo más diorita. Yo tengo más diorita. En algún lado tengo más diorita. Acá tenemos diorita. Ponemos esto por acá. Esto por acá. Y esto por acá. Necesitamos cubos de agua. Cubos de agua, cubos de agua. 1, 2, 3, 4. Yo creo que con menos también. Pero para no quedarnos cortos. Nos vamos con el cubo de agua a buscar agua. Tu, 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 tu. ¿Para dónde vas, Nico? No sé, para allá. Vamos para acá, vamos para abajo. Bien, ¿dónde tenemos agua? Acá tenemos agua, en el laguito. Sacamos uno, sacamos dos, sacamos tres, sacamos cuatro. Vamos para arriba. Y ya tenemos todo. Ya tenemos todo. En 2 segundos, ¿cuánto tardamos? Nada. Venimos para acá. Esto no necesitamos mejorarlo. Hacemos uno, 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 uno. Bien, pero las medidas son exactas. Ok, y necesitamos hacer, venimos por acá y ponemos esto así y hacemos unas escaleritas de diorita. Estas no me di cuenta, pero no estaban hechas en el Minecraft normal, sino que hay que instalar un mod para hacer escaleritas de este tipo. Sí, aunque parezca una bobera, no existen estas escaleras si no tenés el mod. Ahí y ahí. Bien. Y para que quede bien. Opa, me quedé sin diorita. ¿Qué pasó acá? Ah, estaban las escaleras. No pasa nada. Vamos a buscar un poquito más. Sí. Vamos a hacer más escaleritas. Sí. ¡Oh, oh! Miren que tiré diorita, ¿eh? ¿Cuántas necesitamos? 12, con 12 estamos de sobra, ¿no? A ver, ahí ya están hechas. Sí, de sobra, de sobra. Una ahí, una ahí. Una ahí y una ahí. Bien, acá vamos a poner el agua sagrada, pero antes. Ajá, voy a necesitar más. ¿Vos también se te ocurre hacer cada cosa? Sí, sí, sí. Ya tenemos. Sí, vamos para acá. Me mareo, me mareo. Hay muchas cosas. ¿Cuántas necesitamos ahora? No sé. 16. ¿Con 16 estamos? No lo sé. A ver. Una ahí. Una ahí. Una ahí. Una ahí. Una ahí. Uy. Y encima no tengo el pico, no te lo puedo creer. Vamos, vamos. Rompete, 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 rompete. Y listo. Ay, desapareció. Estamos al horno. Otra. No. Después lo saco, hago un pico y lo saco. No. Bueno, vamos a hacer un pico. ¿Dónde está el pico? Por acá. Necesitamos esto. Necesitamos madera. Me estoy muriendo de calor. Voy a empezar a grabar de noche porque me estoy muriendo de calor. Acá. Necesitamos palitos. Vamos rápido. Saltamos acá, saltamos acá. Y ponemos palitos por acá. Palitos por acá. Y ponemos esto así. Tenemos un pico, tenemos un pico. Ponemos esto por acá. Agarramos todo esto, lo dejamos acá. Dejamos todo esto acá. Y vamos con el pico. Sacamos este que quedó muy mal. Listo. Y este que quedó mal. Listo. Ahora ponemos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Genial. Y el agua. Agua por acá. Sacamos esto, sacamos esto y sacamos esto. Y ponemos el agua. Agua. Listo, agua por acá y agua por acá. Tenemos los perfecto, perfecto, mejor imposible. Y ya tenemos todo, tenemos nuestra zona para hacer. Esto lo voy a quitar ahora. Tenemos un montón de cosas acá dentro de los últimos capítulos que hay que ordenar en sus lugares.
Sé que se llevo y lo tiro ahí porque si no, no me da el tiempo de vida. Para el próximo capítulo lo voy a ordenar y voy a juntar un poquito más de piedra y demás. La voy a cocinar para poder hacerlo de arriba. A ver, vamos arriba y vamos a ver más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Acá vamos a tener los portales y más arriba vamos a tener ¿cómo se llama esto? El horno infernal. Yo no sé si arriba o lo podemos hacer acá, en esta parte, ¿no? Sí, en esta parte me parece que lo voy a hacer. Mirando para el frente y hacemos el horno infernal acá. ¿Qué les parece, eh? Bueno, nada. Les dejo, antes de irnos, no me queda tiempo. Vamos a pasar con permiso a esta modalidad. Miren qué lindo que se ve. Se ve lindo, se ve lindo, no me digan que no. Vamos a ponernos así. Nos ponemos mirando para acá. Ahí. Así podemos hacer una linda miniatura. Nada, espero que les esté gustando la serie, los capítulos. Y dejen los comentarios que les guste. Y nos vemos mañana con otro capítulo. ¡Chau, chau!